Me da mucho gusto saludarlos y ser el padrino de este programa. De verdad, gracias por el honor. Pero vas a tener que venir al estudio, por supuesto, a darnos la patadita que es tradicional, ¿eh? Pues por supuesto que sí, con mucho gusto. Pasan miles de cosas, pero entre ellas se emborracha. Es el premio más importante en México. Con el subtítulo que trae. Además de Michael Keaton, este es el hombre que si tan... Hi, Ron. Hi. How do you feel working again with a friend? Guillermo. Escuchar todo lo que nos dijo Alfonso Cuarón aquí en Morelia. Es un asesino a sueldo, pero tiene ahí una... Seguimos transmitiendo, por supuesto... El momento, ¿verdad? Es que yo en el hotel. Me gusta reír. Sello de nosotros los nobles y que Cuarón, Alfonso, su papá, lleva a unas proporciones épicas. Nunca me llegaron las muy cariñosa, solidaria. Y es que el nuevo clip disponible del Planeta de los Simios, Confrontación, ya está en Love Cinema. En tres categorías muy importantes, Alfonso se... Por supuesto, pero anda bien. Estar en... Toda la historia. Llegó el final de Love Cinema en Excelsior TV, pero afortunadamente es el momento de dar el banderazo inicial a la fiesta tapatía. O sea, se ve que es... El escritor uruguayo. Un compañero. Un personaje muy pelado en 2013. Se trata de Titanes del Pacífico. Ahí nos equivocamos. A favor, ¿no? Sí. Una afortunada error. Además, la cinta es fuerte, hablar tantas cosas de qué platicar contigo y, por supuesto, que engalanas este espacio de Love Cinema. Antes de saber de qué se volvía como... Que salió. Es muy loco, es que es un personaje maravilloso. ¿Qué tal, amigos de Excelsior TV? Yo soy Ana Layevsky. Esta cinta, dirigida por José Luis Valle, fue ganadora en el Festival de Guadalajara. Hace muchos años se cubrimos. Como una cábala, ¿verdad? Hace muchos años se cubrimos espectáculos. Escena muy bonita donde Sandra se, ¿no? Como un embrión, parece un embrión. Oye, pasemos a la parte técnica. Creo que no se puede hablar de gravedad. Desfilaron por esta alfombra, estuvieron platicando con la prensa, disfrutando con sus fans. Gracias. Pero bueno, es una de las mejores producciones nacionales de los últimos meses. ¿Cómo estás, Juan? How are you? How are you? Fine, thank you. So every time I see women cry. Voy a entrevistar un par de amigos, de colegas que andan por acá. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me pareció que necesitaba un segundo. Me encuentro en la alfombra verde de la película Las Tortugas Ninja. Know each other in such a way, and this is, I guess, with any relationship. Los géneros que está recibiendo este concurso que se llama Cine Escribir No Es Cine, que es el personaje que todo el mundo conoce, ¿no? Uno de sus grandes propósitos. El escenario de Jersey Boys para presentarles unas entrevistas. Que el unir fuerzas con Latinoamérica creo que puede generar cine mucho más rico. We had you know, we laughed a lot. Yeah. No, it's true. Amigos de Excelsior Televisión, siempre es un placer platicar con la gente de cine. He ido festival tras festival, premio tras premio, pues de la mano de alguna manera. La logística de la película, o sea, seguramente es de las más complejas que se han hecho de toda la gente. Oye, una producción muy peculiar porque está inspirada en una canción, ¿no? En un corrido famosísimo. Pues hoy estamos platicando con el director, la productora y la actriz de la película Los Bañitos. Y nos tenía siempre de un humor extraordinario. Me permite a ti transmitir todo lo que tú traes para darle a la gente, ¿no? Oiga, fecha de caducidad también una película que ha con... Yo nunca había visto un perro gargajearse de la forma. La página y ya lleven a su mascota. Periodísticamente llevada de una manera extraordinaria. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, fueron 4 años de trabajo. ¿Estás bien? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, gracias. Un gustazo que estés con nosotros, por supuesto, para platicar de esta película. Prolífica tanto en televisión como en cine. Muchas gracias. Y a ustedes aprovecho felicitarlos por este programa. Gracias, muy bien. Encantado. Un gusto que estés aquí, Plutarco. Bueno, pues la verdad es que hay mucho que platicar contigo, ¿no? Premiaciones. Empezó la temporada de premios con el Latin Grammy en el pasado mes de noviembre. Aquí también tuvimos la oportunidad de platicar con una de las nominadas, con Kate Blanchett y con George Clooney. El cable que acaba de darse a conocer indica que el señor Robin Williams ha fallecido esta mañana. Hola, soy el Gordo del Toro, saludando a Love Cinema de Excelsior TV. Felicidades, Excelsior TV, que cumplan muchos años más. Muchos, muchos más.